Bueno, haidu idate, bizpeidu minutuko zarrera. Antzeko bat egiteko, gau bezkeztu kirabian, garen urte betetzea ospatzen den ontan. Mila esker, etorri zareten hoi, eguraldi solagarri honek, kostara, ondartzara, uletara, komidatzen bai zintuzte. Ongi etorriak denak. Ongi etorriak geneko, Jose Inazio, Akaitz, Rafi, Mikel, Peinudan, <laughs> Susana, Susana ere meda dao, Día, ya ganó. Era el 30 de julio de 1982. Había transcurrido poco más de seis años desde que ella se presentó en Gallarta ante más de 4.000 personas el 2 de abril de 1976. El partido que nació allí tuvo buena aceptación y se implantó con fuerza en nuestro pueblo, convirtiéndose durante un tiempo en prácticamente el partido hegemónico de la izquierda en Zalaus, gracias también a una dinámica activista muy fuerte. Se puede decir que estábamos acabando la transición. En junio del 77 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España. En diciembre del 78 el referéndum de la Constitución. En marzo del 79 de nuevo elecciones generales. En abril las primeras municipales. En octubre del mismo 99, 79 el referéndum del Estatuto y en marzo del 80 las primeras autonómicas. En aquellos años de plena efervescencia política, los partidos ya legalizados se iban adaptando a la nueva situación. Algunos, como el PSOE, lo hacían con más facilidad, aunque también tuvieron sus problemas. En mayo del 79, el Congreso del PSOE rechazó la propuesta de Felipe González para abandonar las tesis marxistas, pero solo necesitaron cuatro meses para aprobarlo después. Cuatro meses y la dimisión de Felipe. Otros íbamos más lentos. El 23 de febrero del 81 hubo un serio intento de golpe de Estado por parte de los sectores más reaccionarios de aquel ejército a los que ETA ofreció la excusa perfecta con más de 300 asesinatos en los últimos cuatro años, muchos de ellos destacados miembros del mismo y de las fuerzas de seguridad. El marzo del 82 se constituye Euskadi con izquierda y izquierda para el socialismo, después de la convergencia impulsada por el sector más moderado y menos nacionalista de ella y el sector, digamos, más basquista del Partido Comunista de Euskadi, EPK. Y en ese contexto político tan convulso, tan acelerado, en el que pasaban tantas cosas en tan poco tiempo, después de que durante tantos años no había pasado casi nada, en julio de 1982 se inaugura el Escortóquio de Zarau, el SASPI, pocos meses antes de la victoria socialista del 28 de octubre del mismo año, que celebramos en la nueva sede casi como si fuera propia, porque de alguna manera así lo era. Tanto es así que en campaña electoral, Andrés iba diciendo en cada mitin cuál sería el sentido de su voto para elegir al nuevo presidente. Algunos incluso le criticaron por ello. Faltaban pocos meses para el anuncio del fin de ETA, cuando aquella de las camisetas que se pusieron en ellos, que ponían por delante No estoy arrepentido y se daba la vuelta, y ponía de ser de Euskadi Coizkega. <laughs> <Así. risa> en la inauguración estuvieron Juan Mari, Mario, también el alcalde Zaragoza y Manuel Muroa. Andúr engaña cantó en público, creo que por primera vez. José no me puede corregir. Y Manol, que estaba a mi lado, le auguró poquísimo por venir como versolay. Are anécdotas. Fue una noche memorable. Era víspera de fiesta, de vacaciones. Los trabajos de se acabaron en aquella misma tarde. Por fin se abría el Saspi. Cansancio y emoción se mezclaban, se fundían. Todas y todos se emplearon a fondo afiliados, afiliadas y simpatizantes. Así era entonces el partido. Tanto el proyecto como la dirección de la obra nos la hizo desinteresadamente también. Un arquitecto amigo Javier Lachundi. El escándalo es que era un partido que despertaba interés, sobre todo por contar con dirigentes tan carismáticos y por representar a un sector político que, desde las posiciones más intransigentes, se iba encaminando hacia posiciones democráticas. Se había instalado la democracia, había que hacer demócratas, teníamos que hacernos demócratas. Electoralmente interesaba algo menos, hay que reconocerlo, muchos analistas también entonces se equivocaban. Nos agulaban el largo recorrido en la política. Las encuestas decían que éramos el segundo partido, para muchos y para muchas, votantes de la época, y hubo un momento de fascinación, que duró muy poco, la verdad, en que acariciábamos en convertirnos en el primer Partido Socialista de Euskadi. Creo que alguna vez se lo comenté a Eduardo, que está aquí, y yo creo que <laughs> le hizo mucha gracia. La iniciativa de hacer una nueva sede respondía a la existencia de una organización muy dinámica y numerosa. ...y a la necesidad de abrir un lugar de encuentro para nuestra gente... ...y abrirlo al pueblo, a la sociedad, y así se hizo. Durante mucho tiempo fue la sede del Viltarchipía, del comité central del partido. También se convirtió en la sede oficiosa de Gesto por la Paz. Aquí se guardaba la pancarta y aquí salíamos con ella encabezados por Pachi. Y aquí, en junio de 2009, se constituyó también la Fundación Mario Unendía... ...y esto se convirtió, esta se convirtió en su sede. Desde los primeros días fue uno de los vales más concurridos del Zalaut... Abrimos un servicio de sociedad gastro, gastronómica, donde además de lo obvio, se organizaban campeonatos de música y concursos gastronómicos. Habilitamos un centro cultural Saspi, donde se desarrolló una actividad casi frenética, que se mantuvo y se mantiene desde entonces sin apenas interrupción. En sus paredes colgaron sus obras los mejores artistas vascos. Ibarrola, Zometa, Valerdi, Le Razaba, Chopitea, García Quinn. no sé si Marijosa Aranzaz, está por aquí, tuvo mucho que ver en esto. En sus locales podemos escuchar conferencias desde Chiqui Venegas o Joaquín Almunia, a Jesús Giguren, desde Álvaro Junco Santos Juliá a Juan Pablo Fusi, a Carmen Iglesias o Luis Castel, a Andrés Urrutia, que era presidente y es presidente se endía, desde José Bari a Nicolás Artorius, desde Luis Echenique a Felipe Juaristi, desde Teo Uriarte a Juanjo Álvarez, desde Gaísca Fernández a José Luis de la Granja o Luca Hermés, desde Ángel Gabilondo a Ramón Jauregui y muchos y muchas más que lamento no poder citar. Como veis, en esto que estamos contando, se entremezcla la vida de lo que fue Euskadi escarra con la que fue y es la del PSE de Euskadi de de desde 1993, claro. 11 años duró Euskadi escarra y 29 años lleva el PSE de Euskadi o sea, eh, Y yo creo que para muchos observadores la ocupación de Zaraut es el ejemplo de la más evidente de la convergencia. Esta es una breve historia del Eskertoki, Casa del Pueblo. Eskertoki ya Estamos orgullosos de los miles de personas que han participado en nuestras actividades. Nuestra casa ha sido una casa abierta y al mismo tiempo un búnker contra la intolerancia. El desarrollo de la cultura, el contribuir modestamente a la formación de personas que entiendan que la libertad es nuestro don más preciado y su defensa, un compromiso que nos dignifica, ha sido y es nuestro objetivo y nuestro horizonte. Larga vida al Eskertoki, a la Casa del Pueblo, larga vida al SASPI. que ha sido nuestra concejala desde, desde la prehistoria y, y ahora es portavoz municipal también, sí. Bueno, bueno gracias Alberto. La prehistoria es mucho tiempo, pero... bueno, pues nada, es un placer volver a reunirnos en el Eskertoki estar todos juntos. Y poder hacer una comida como antes, como antes del COVID. En el Eskertoki, cualquier excusa ha sido siempre buena para juntarse para comer y para cenar. Y esta es realmente buena porque celebramos nada menos que el 40 aniversario de esta sede, que hoy lo es del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Cosquerra. Y 40 años después, seguimos trabajando por llevar a la práctica nuestras ideas, para contribuir a hacer un mundo mejor. Así como suena. Puede parecer una frase hecha o pasada de moda, pero yo quiero reivindicarla. Porque pensar y actuar, trabajando, manteniendo la honradez y la coherencia, sigue siendo necesario y lo será siempre. Por suerte ya no tenemos que ser además valientes, pero también lo fuimos. Fuimos valientes al defender la democracia a pesar de la amenaza de los terroristas, algo que nos llena de orgullo y estará siempre en nuestro haber. Y al hilo de los acontecimientos más recientes, debemos sentirnos también muy orgullosos de que nuestro pueblo no se haya celebrado, no hayan podido celebrar ese homenaje hacia los presos que habían planteado hace poco. Y eso, compañeros y compañeras, ha sido gracias a nosotros, gracias a los socialistas de Zaragoza. Porque realmente Bildu no va a dejar de ensalzar a sus presos si no se les exige, y al PNV no le importa, no va a mover un dedo. Somos los socialistas, somos nosotros los que nos dejamos la piel, porque en este pueblo eh, se pongan las cosas en su sitio: memoria, verdad y justicia para las víctimas y deslegitimación del terrorismo. Como nos dejamos la piel trabajando en el gobierno municipal, eh, Pachi y yo, por el medio ambiente, eh, por la igualdad y por la solidaridad, que son las señas de identidad del socialismo. Solo cuando crees en lo que haces, lo puedes, eh, puedes trabajar con la intensidad con que nosotros trabajamos y lograr los resultados que nosotros logramos. Porque en Zaraz se nota que los socialistas estamos en el gobierno municipal. Estamos dejando nuestra impronta en este pueblo, desarrollando proyectos innovadores. Lo saben muy bien los ciudadanos que van a pasear por el anillo verde-azul, los vecinos y las vecinas de Ichasmendi que están felices con la naturalización del río Ñurricha y de Irita. Y los de vista alegre con la nueva vida que ha cobrado el parque. Lo saben las mujeres que acuden a recibir apoyo a la en echea y las víctimas de violencia machista. Las ONGs de cooperación al desarrollo y las personas eh, que colaboran, que colaboráis algunos que estáis aquí también, con el reparto de alimentos y la huerta solidaria saben muy bien que somos los socialistas quienes impulsamos sus proyectos. Pero también hemos presionado y logrado. Entre otras cosas, por ejemplo, que se mantenga la protección de brochea en el ayuntamiento. Y otro logro muy importante de los socialistas, trabajando todos juntos, ha sido eh, acabar con las graves inundaciones en el Rotaberry, gracias a la obra que hizo eh, el departamento de nuestro compañero Iñaki Arriola desde el Gobierno vasco. Y qué decir de las importantes inversiones en vivienda de protección oficial en nuestro pueblo, que tanto necesitamos. Y ahí tenemos que reconocer el trabajo y la implicación personal de nuestro compañero Pablo García Astraín. Yo me siento muy orgullosa, desde luego, porque los socialistas estamos contribuyendo a mejorar considerablemente nuestro pueblo. Y nos queda menos de un año para terminar la legislatura. Eh, tenemos todavía algunas cosas importantes por hacer antes de la próxima campaña electoral. Tenemos varios proyectos en los que nos vamos a volcar en cuerpo y alma. Y personalmente me comprometo a trabajar con más ímpetu que nunca porque adoro este pueblo y porque creo en lo que hago. Y para terminar... Dejadme que dé las gracias. Para terminar, quiero dar las gracias a Eneco Andueza a los socialistas vascos por su apoyo siempre a esta agrupación y a este grupo municipal. Muchas gracias también a la diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio, Rafaela Romero. Muchas gracias, Sarkaits Millán, diputado de Deportes, Cultura, Juventud y Colaboración, por vuestra ayuda. Y permitidme que le dé las gracias de todo corazón a nuestro secretario general de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, por su estrecha colaboración y complicidad desde el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas con todos los proyectos que impulsamos en Zaragoza. Muchas gracias de corazón y os dejo con él. Bueno, el uno hostia hoy estaba a milla millasker eh, Gloria Bialske Alberto Suenitzagatik. Egia esan, eh zenbait eh bueno, saldiedo erripakatuko ditut, baino, ez dut importa, nik uste dut errepikatzea ere, ez da txaga ez, berroi urte ondoren. E, ta bereziki, e, torri zate guztio, jau txikiak gelditu zaigu gau, baina, bueno, e, benetan, ba, zazpi elkartera gerturatu, gerturatu zarete guztioi, mila esker. Duela berroi urte, benetan, gara izan e, zailak ziren, lehen goratu du Albertok, laro lagun artean, osatu zen urtean, ekarte hau, por zierto, gara hartako batzuk, gaur hemen zaituztegu ez gutxi, eh? ez gutxi. Urte askotan eskertoki erreferente izan da, zazpi izenekoa, eta hemen, ematen, hemen egiten ziren, aipatu da bezala baita ere, biltzartxipiak, hau biltzart, hau diba da, eh? <laughs> eta Euskadiko alderdi sozialistarekin fusioa egiteko zen bait eh, barnebilerak eh, egin ziren. Eta hori, egia da baita ere, simbolo badela, eta hortaran, ere gora behar den gauza bat. Buenos días a todos. La verdad es que siento una verdadera emoción estar aquí. Además, habiéndolo escuchado tanto a Alberto como a Gloria, la verdad es que cuesta un poco hilar el, el discurso. Pero bueno, lo voy a intentar. Y para empezar, dejarme que os cuente algo. Eras una vez, un pueblo de Euskadi, en Guipúzcoa, y pongamos que se llama Zaraut, donde un jardinero, pongamos que se llama Pachi, tenía que ir escoltado a trabajar porque representaba. Al Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Cosquerra en su ayuntamiento. Como concejal, hoy su compromiso sigue absolutamente intacto. Donde un periodista, pongamos que se llama Gorka, ejercía la libertad de informar sin obedecer a ninguna consigna, a ninguna dictadura. Le enviaban cartas bombas a su domicilio, le amputaron la mano, pero no pudieron silenciar su voz. Donde un concejal, pongamos que se, llama, se llamaba, este lo voy a citar entero, José Ignacio Llópez que representaba un partido no nacionalista, al Partido Popular, fue asesinado por pensar diferente. Donde una concejala, pongamos que se llama Gloria, representando al Partido Socialista Euskadi Cosquerra, denuncia, como se ha citado anteriormente, que no puede haber Ongui y a Torres y lo, consigue, y lo consigue. Donde había un espacio. En el que se superaba el control nacionalista, se superaba el miedo, se ejercía la libertad de pensamiento, donde los principios eran la libertad, la igualdad, la fraternidad. Ese espacio era, es y será este: el SASPI, el Skartoki, la Casa del Pueblo de los Socialistas de Zarauz. Érase una vez, así empiezan los cuentos. Pero todos sabemos que esto no ha sido ni es un cuento. Los personajes, los nombres, no son de ficción, es historia. Es nuestra historia. Lo he personalizado, pero es la historia de todos nosotros. Es la historia de la defensa de la democracia, la libertad y la casa de la dignidad. Es esta el SASPI. Hoy celebramos 40 años del SASPI. Los primeros 40 años, dicho sea de paso, no hay que irse al, ¿eh? a la prehistoria, Alberto. Y celebraremos muchos, muchos, muchos más, evidentemente, con comidas, con, con conferencias, con encuentros, simplemente para reunirnos entre nosotros, porque lo hacemos con total y absoluta honestidad. Por supuesto, nos acordamos de todos los que no están, de los que no, se dejaron la vida, a los que les arrebataron la vida por no someterse a la dictadura. Del terror y el pensamiento único nacionalista. De los que resistieron, de los que resististeis. Aquí hay mucho resistente, pero hay que pasar de la resistencia a liderar los gobiernos, ¿eh? como bien decía Gloria. Hoy algunos quieren blanquear su pasado. Lo han querido hacer desde hace tiempo, ¿no? Los que informaban, los que ordenaban, los que disparaban. Y por supuesto no lo vamos a permitir. Tendrá que hacer una serie de pasos y, bueno, pues veremos hasta dónde llegamos. Pero tampoco, esto sí quiero recordar, vamos a permitir que blaquee su pasado los que por omisión miraban a otro lado. Hoy, por cierto, reivindicándose en el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero los que impulsaron años más tarde, apenas año y medio más tarde, Lizarra y el plan Ibarreche. No me extenderé en este tema, pero la historia es tozuda, la historia está escrita y hay que leer todas las páginas. No debemos olvidar que de estas puertas se ha recordado antes... De estas puertas salía la pancarta que encabezaba la concentración de gesto por la paz en Zarauz, con unos pocos valientes al principio, Pachi y algunos más, algunos que están aquí presentes. Pero con el tiempo evidentemente se fueron conformando como una multitud ¿eh? que dio sus resultados, como bien sabéis. Esta euskera se saten bezela, izan la Garela gara, eta gare Godira. Estos días hemos visto cómo algunos han pervertido el uso del acto azul. No me resisto a comentarlo, de verdad. Eso sí, 11 años después de la desaparición de ETA, ¿y cuántos de estos estaban dando la cara aquí en Euskadi? ¿Nos ha permitido una licencia en ECO? Me parece que hay mucho torero de salón. Mucho torero de salón en la derecha y la otra derecha. ¿eh? No de los que damos la cara y nos ponemos delante de los toros, ¿eh? pase lo que pase. En la, en la sociedad y los problemas que tengamos. Y también quiero recordar, ya sé que lo hacemos siempre, pero lo tenemos que recordar permanentemente, y nunca nos cansaremos de decirlo: fueron Zapatero, Rubalcaba, Pachi López, Eguiguren, Rodolfo Ares y muchos de los que estáis aquí, casi todos los que estamos aquí, los artífices de la paz. Junto con, juntos con otros, pero nosotros fuimos los artífices de la paz. La Casa del Pueblo es la casa común de la izquierda vasca. Siempre lo hemos reivindicado así, ¿no? Euskadiko, Eskertarien, Echea. El símbolo de lo que supuso la confluencia de los que anteponen el bienestar, la mejora de la vida de los trabajadores, la gente más vulnerable, la igualdad. Que no dice a nadie cómo hay que sentirse. De los que anteponem, anteponemos lo que nos une a lo que nos separa. Que no perdemos el tiempo en debates identitarios que no conducen a ningún sitio. Y sobre todo, que queremos que los vascos sean como son, que seamos como somos, plurales, diversos y que respetamos y defendemos que sean que seamos como somos. El SASPI fue es y será eso, lugar de todos y todas, y eso es lo que ha hecho que aquí hayan pasado referentes, como se ha citado anteriormente, Oteiza Zumeta, Ibarrola, García Güin. Valerdi, otros muchos, y también personalidades como Gabilondo Joaquín Almunia, Nicolás eh, Sartorius, Eguiguren, etc. Esa citado y la verdad es que bueno, la verdad es que eso es parte de la historia en, estos, en estas mismas salas que estamos hoy ocupando. También hay quien nos quiere dar lecciones de otro tipo, nos quieren dar lecciones de izquierdas. Y, y estos días me estoy haciendo una pregunta, ¿y qué será ser de izquierdas? Y, y, le, y bueno, quiero compartir con vosotros, ¿no? ¿Acaso no será ser de izquierdas preocuparse de la salud antes que de la economía en una pandemia? ¿Articular un sistema de ERTES en plena pandemia? ¿Actualizar las pensiones al IPC y subir las más bajas? ¿Evitar la segregación en la escuela y garantizar la igualdad de oportunidades e incrementar las becas? No a los que ganan 148.000 euros. Eso no sé. Sobre todo los que tienen, ¿no? tienen necesidad y tienen eh, el derecho a tener. La igualdad de oportunidades que se merecen. Aprobar la reforma laboral. Por cierto, aquí también hay alguna pregunta: ¿qué votaron? PNV y HBDU. Poner un impuesto a las compañías eléctricas por grabar los beneficios caídos del cielo. Todavía protesta. Poner un impuesto a la, a la gran banca que se beneficia de la subida de tipos de interés, hipotecas que pagamos todos nosotros. Bueno, un sinfín de medidas. Es eso precisamente ser de izquierdas y eso es lo que hace un gobierno socialista. Por tanto, tenemos que reivindicarnos día tras día de todo esto. Y claro que los más poderosos, los que más tienen, tienen que contribuir más, porque nosotros nunca dejamos a nadie atrás. Bucaceco, ya termino. Benetan bihotzez eskatzen dizuet egindako lana. Benetako lan eskerga egin dezue. Askatasunerako konpromesu ordan izina. Eta espero dut etorkizun opar, oparo bat izatea eta gutxienez beste berroi urtez egun gauden bezala jarraitzea. Kompañeras, kompañeros, lagunok, hau, duintasunaren etxea da. Por mi parte, Termino aquí, pero estoy enormemente orgulloso de haber compartido estos momentos con vosotros. Benetán Esquerra y Casco. Y ahora os dejo con la persona que está revolucionando la política vasca, que va a liderar todo un proceso de cambio, que entiende la política de respeto al adversario pero manteniendo la firmeza de nuestros postulados sin complejos que molesta porque no se calla y sobre todo en eco, porque nos representas a todos nosotros Zura de Itánico. On angusti goiat eskerik asko. Estamos un poco hiperbólicos hoy, eh. <laughs> eskerik asko, gloria eskerik asko. Jose Ignacio Tamilla, Amilla esker biots biotzes, Zarauzko sozialista guztiei. Sorionak gaurko egunean. Ona etortzean pertsona bat gogorarazi egin dut. Atzo urte bete, bete gurekin ez da hola Mikel Unzalu eta gaur egun berezia da bai berari eta bai hainbeste eskertiar sozialista on gogoratze, gogoratzeko. Beraz, soriona zuei eta mila esker hainbeste on eman duten sozialista on guztiei. Eta mila esker ere zuen ...kompromesua gaitik, zuen gogoen gatik egunero eta urtez, urte alderdia sutik, sutik eta bizirik mantentzea gatik. Mila esker azken finean eskerraren tokia izatea gatik Euskadiko iskin hainpolit honetan. La verdad es que siempre es un gusto venir a Zarauz. Especialmente en estos días y en días en los que verdaderamente es verano, ¿eh? no verano vasco, verano así en general. Es un gustazo, es un gustazo, evidentemente, venir a celebrar un día, una efeméride como la de hoy, como es un gustazo venir en cualquier momento del año al SASPI, porque aquí, desde luego, cualquier excusa es buena para venir a comer, incluso si no hay excusa también, que suele suceder y muy a menudo. Pero lo es más cuando. El motivo es un 40 aniversario, es el 40 aniversario, un aniversario redondo para esta sede, para la sede de una de las agrupaciones más activas, más inquietas, más inconformistas del Partido Socialista de Euskadi. 40 años del Eskertoki, que coinciden con el 45 aniversario de aquel primer congreso que celebró el Partido Socialista de Euskadi en Nigeldo y que algunos de los aquí presentes. Se acordarán. Y creo que esa mirada de todo aniversario nos podemos sentir, nos hace sentir orgullosos de una organización que cada vez es más fuerte, que cada vez es más sólida, que está cada vez más consolidada, que es desde luego la principal y única referencia de la izquierda no nacionalista en este país. Y lo tenemos que decir con orgullo y no nos tenemos que cansar de decirlo porque nosotros sí somos la verdadera referencia de la izquierda no nacionalista en Euskadi. Esa izquierda que ocupa el espacio central de la política vasca y que hoy es la marca hoy es la marca de izquierdas, pero también es el partido que marca la orientación política, la orientación social de las políticas de todos los gobiernos que influyen más cada día más en toda la ciudadanía vasca desde los ayuntamientos desde el más pequeño al más grande en Euskadi ayuntamientos como Zarauz hasta la Unión Europea Berroa y Urte etagero bueno va Berroa y Urte etagero alderdi socialista ...sendo agua, Indarchu agua, eta esquerrico esparru es nacionalista en buru eta de referencia, Nabusi Guerá. Y una de las razones de esta fortaleza es, sin duda, uno de los motivos de este liderazgo de izquierdas está en algo que este lugar y esta agrupación representan como pocos. Y es la suma de diferentes voces, de las diferentes miradas que ha tenido la izquierda no nacionalista en Euskadi. Euskadicos, comunistas, ecologistas, cristianos de base. De esa, si me lo permitís, ensalada imposible de siglas, EIA, EPK, EE, hoy agrupadas en un único nombre, PSE, EE, Partido Socialista de Euskadi, Euskadico, Esquerra, y un único logo, un puño y una rosa, símbolo internacional del socialismo y casa común de la izquierda, en la que entramos todos y todas en las que no sobra nadie y desde la que todos y todas somos más fuertes. Eso es también lo que representa este aniversario. Ese es el mejor balance, el mejor resumen de esos 40 años, la voluntad de entendimiento, el abrazo, en palabras de Juan Mariba Andrés, entre socialistas vascos y vascos socialistas, rompiendo de una vez el permanente eje entre nacionalistas y no nacionalistas, tan del, tan del gusto de algunos en este país, para llevar la confrontación al eje izquierda-derecha, al eje progresistas-conservadores, a las políticas de avances en derechos y en libertades frente a los recortes, frente al retroceso, frente a la involución. Eso es lo que estamos haciendo los socialistas y eso es lo que necesita este país. Esa es nuestra pelea 40 años después, impulsar políticas de progreso, avanzar desde la izquierda, ampliar derechos y garantizar precisamente en estos tiempos de incertidumbre internacional, de incertidumbre global, de incertidumbre energética también, de incertidumbre, por supuesto, económica, que todas las medidas de recuperación, todas las políticas se hagan pensando en los más débiles, en los que menos tienen, en una clase media y trabajadora que es el sostén de nuestro sistema de bienestar y el destinatario principal de todas nuestras políticas. Sumar desde la izquierda para gobernar, gobernar para transformar, para construir un país más justo, ese es el camino que hemos elegido. Y ese es el camino que nunca vamos a abandonar. Es la receta con la que nos hemos comprometido con la ciudadanía vasca, con la ciudadanía española y también con la ciudadanía europea. Lo hacemos en España, por supuesto, y el debate sobre el Estado de la Nación celebrado esta semana es la mejor demostración de que tenemos un Gobierno con ideas, que tenemos un Gobierno con determinación y con capacidad para avanzar en una agenda progresista en este país pese a quien pese pese a quien pese incomode a quien incomode impuesto a la banca impuesto a las grandes eléctricas abonos de tren gratuitos becas complementarias para los que de verdad para los que de verdad lo necesitan para que nadie abandone sus estudios por falta de dinero ...no para las familias con más de 100.000 euros como quiere hacer Ayuso en Madrid... ...y que no es más que anular por la vía de las becas el efecto redistributivo de la política fiscal. ¿Esos son políticas de izquierdas? Claro que sí. Esto es proteger a la clase media y a la clase trabajadora, a la mayoría social que compone este país... ...como el ingreso mínimo vital, como la reforma laboral que algunos en Euskadi se negaron a aprobar y que estoy convencido que ahora se estarán arrepintiendo, como la subida de las pensiones, como la bonificación de la gasolina, como la rebaja del IVA de la luz, políticas impulsadas por un gobierno socialista, por un gobierno socialista con el rechazo del Partido Popular y la resistencia de unos nacionalistas, y lo tenemos que decir con la resistencia de unos nacionalistas que cuando apoyan algo es arrastrando los pies, es arrastrando los pies y más forzados por las circunstancias que por las convicciones. Porque entre derechos y patria, entre mejorar la vida de la gente y discutir el reparto competencial, siempre prefieren lo segundo, siempre prefieren dejar a medio país fuera. de su choquito. Y eso los socialistas no lo vamos a consentir. Los socialistas siempre vamos a estar frente a eso. Gobernu honek eragutzi du ideak erabakitasuna eta gaitasuna dituela agenda progresista aurrera eramateko. Eskerreko politika ausartak egiteko eta hor daude IMVA lan erreforma pentsioen egoera argiaren beherapena. Sozialistak egindako politikak alderdi populararen kontra eta nazionalisten erresistentziergin aurrera bota ditugu. Ondo ezagutzen ditugu, bai batzuk eta bai besteak eta alde boskatzen dutenean egoerak behartuta izaten da isabeti. Betiko kontua, eskubideen eta berriaren artean, bigarrena ...aukeratzen dute eunetik mila. Jendearen bizitza, hobetzearen eta eskumenen banaketaren artean... ...bigarrena aukeratuko dute beti. Por eso somos más necesarios que nunca los socialistas... ...y especialmente los socialistas vascos. Por eso sigue más vigente que nunca este gran proyecto de unión de la izquierda... ...en torno al Partido Socialista. Porque si nosotros... No habría políticas de izquierdas y no habría gobiernos que impulsarían políticas de progreso. Porque sin nosotros no habría socialdemocracia. Porque sin nosotros la respuesta a la pandemia, la respuesta a la inflación, la respuesta a la guerra sería por la vía de los recortes, que es lo mejor que sabe hacer la derecha. Sería para beneficio de los de siempre. Porque ya hemos pasado por esto. Ya sabemos lo que es pasar por muchas crisis y ya sabemos cuáles son siempre sus recetas. Ya lo vivimos hace diez años. Porque si hoy, desde luego, hay una respuesta diferente a la crisis, a los trabajadores, a quienes más lo necesitan, es porque los socialistas estamos donde tenemos que estar. Estamos en los gobiernos gobernando este país. Estamos en el Gobierno de España y estamos en el Gobierno de Euskadi y estamos liderando las políticas de impulso progresista también en Europa, dando también una orientación social a todas las políticas que desde allí implican y desde allí llegan aquí también a Euskadi, liderando políticas de empleo y de empleo de calidad, reformando la renta de garantía de ingresos, impulsando una agenda transformadora, que habla de lucha contra el cambio climático, de igualdad, de digitalización, defendiendo nuestra educación y nuestra sanidad, dos de las perlas que hemos tenido aquí en Euskadi, defendiéndolas con uñas y dientes, de todo intento de agresión, de todo intento de recorte. ¿Y sabéis por qué? Porque esa es nuestra razón de ser, esa es la razón de ser de los socialistas vascos. Este es el camino que tomamos hace ahora 40 años y por el que seguimos avanzando y desde luego por el que seguiremos avanzando. Ser la casa común de la izquierda, seguir ampliando nuestra base social. gure Videa, Gure Euskal Eskertiar, Gustien, Echea, Isatea, Esquerreco, Bermea, Erri honetan bide berria hasi dugu oin dela hilabete batzuk, Baina gure nagusiek hartutako nora bidea jarraitzen dugu eta jarraituko dugu. adostasunaren bidea, elkartasunaren bidea. Gu gara eskerraren tokia Euskadi, Gu gara, eskerraren erreferentzia Euskadin, eskubideen askatasunaren eta berdintasunaren, tokia. Sorionak beraz Zarauzko eskertokiari, sorionak Zarauzko sozialistak eta gaur atzo bezala, gora Euskadiko alderdi sozialista eta gora Euskadiko eskerra. Zerrik asko.